Se alza el Señor, sus enemigos se dispersan y sus adversarios huyen delante de Él. Tú los disipas como se disipa el humo, como se derrite la cera ante el fuego. Así desaparecen los impíos delante del Señor. Los justos se regocijan, gritan de gozo delante del Señor y se llenan de alegría. Canten al Señor, entonen un himno a su nombre. Su nombre es el Señor. El Señor es su santa morada. Es padre de los huérfanos y defensor de las viudas. Él instala en un hogar a los solitarios y hace salir con felicidad a los cautivos. Conocemos que tú lo sabes todo y no hace falta hacerte preguntas. Por eso creemos que tú has salido de Dios. Jesús les respondió: ahora creen, se acerca la hora y ya ha llegado en que ustedes se dispersarán cada uno por su lado y me dejarán solo. Pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Les digo esto para que encuentren la paz en mí. En el mundo tendrán que sufrir, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús, con sus discípulos, entra en un proceso de desprendimiento, de despedida. Jesús cumplirá su misión, deberá volver a su lugar, junto al Padre, ya encuentra su lugar. Jesús, glorioso y resucitado, vive para siempre. Junto a su amor eterno, Dios. Qué gozo y qué plenitud hay en el corazón de Jesús por haber realizado el plan del Padre, salvarnos, darnos vida y reconciliarnos con Él. Pero Jesús al mismo tiempo, tan Dios como Dios y tan humano como cada uno de nosotros, sabe que sus discípulos lo van a extrañar. Cuando Él ya no esté, serán dispersados. Cada uno se irá por su lado. Jesús ya le anticipa. Correrán el riesgo incluso de desintegrar esta familia nueva que Él estaba formando. Por eso será necesario aguardar la presencia del Espíritu Santo
que viene a reconciliar, viene a unir, viene a hacer comunión. Sin la fuerza, sin la gracia del Espíritu Santo, no nos podremos mantener de pie. Jesús también es muy consciente, le dice a los discípulos que ellos se quedan solos, pero vendrá el Espíritu Santo en su auxilio. Y Jesús, aunque aparentemente también se quede solitario, les dice que el Padre estará con él. Dios jamás lo dejará solo. Y les anima, y hoy también a cada uno de nosotros el Señor nos dice: todo esto le digo para que encuentren paz en mí. En el mundo tendrán que sufrir, pero tengan valor, ánimo. Yo he vencido al mundo. Toda pérdida produce tristeza. Toda ruptura familiar, matrimonial, con amistades, con los hermanos, produce vacío. El pecado destruye el corazón. El mundo nos inquietará, el maligno nos acechará. Pero hoy el Señor nos dice algo precioso. Nos tiene que llenar de valor, de coraje, de fortaleza y de entusiasmo. Ánimo, tengan valor, porque yo he vencido al mundo. Y Él también vencerá con nosotros. Preséntale al Señor lo que estás viviendo, tus miedos, todo aquello que a vos te produce temor, que te quita la paz, que te quebranta, que te hace sufrir. Sea de donde vengan esas lágrimas, esa aflicción, entrégale al Señor, porque para ella no hay nada imposible. Ha quedado demostrado en su triunfo, en la cruz. Ha derrotado al mal. Y hoy también es hermoso ponernos en las manos del Señor, porque Él nos puede hacer nuevas criaturas, puede reconstruir nuestra vida. Podemos rehacer nuestro camino en la presencia del Señor. El Señor nos ama con un amor especial. Y está dispuesto a seguir dando todo por cada uno de nosotros. No quiere que ninguno de los suyos se pierda. Encarecidamente le ruega al Padre por nosotros. Que hoy puedas meditar y que resuene en nuestro interior la última parte del Evangelio. Les digo todo esto para que encuentren la paz en mí. ¿Dónde vamos a encontrar la paz? En el Señor. Que podamos convencernos de esto, que podamos creer. Podemos llenarnos de tantas cosas, aturdirnos los oídos, pero solamente del Señor vendrá la paz, aún en medio de la tormenta. Si te sirve, puedes pensar incluso en el momento más doloroso de Jesús, en el huerto de Getsemaní, cuando incluso sudó gotas de sangre, cuando cargó la cruz, cuando cayó por 3 veces por cada uno de nosotros, cuando subió a la cruz, cuando recibió dados. Pero el Señor viene en nuestra ayuda, en nuestro auxilio. Ánimo, no se desanime. En el mundo te
tendrán que sufrir, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Pidamos la fuerza de lo alto, la venida del Espíritu Santo para nuestra vida. Ya estamos dentro de la novena del Espíritu Santo. El próximo fin de semana tendremos la fiesta de Pentecostés. Esta es la fuerza que viene de lo alto. Esta es la fidelidad de Dios, que nos envía su Espíritu Santo para que nos consuele, para que nos aconseje, para que nos dé sabiduría, conocimiento, entendimiento, fortaleza, temor de Dios, piedad. Pidamos sus dones. Nos bendiga, nos guarde el amor de Dios, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Que tengas una bendecida jornada. Danos tu gozo eterno.
escrito.